Es un muladar. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Quítenme! Ahora solo tenemos que encontrar las cosas que valen la pena. Quizás... ¡Ay, qué feo! ¡Vaya! ¡Qué lindos! ¿Cómo que qué lindos? Son de lo más corriente. ¡Ay, no seas arrogante! Creo que el diseño es verdaderamente lindo. Bien, sigamos. Todo esto debe ser antiguo. Entre más buscas, las cajas parecen más empolvadas. ¿Más empolvadas? Sí, eso es. ¡Cambio de planes! Deja las cosas que están al frente. Son las antiguas de oro las que buscamos. ¡La mina de oro! ¡Utensilios de cocina de los años 70! ¡Qué feo! ¡Tontas! Los platos del delfín son los que ganan. También es mi juego favorito. ¿Pero qué dicen? Hay tiendas de antigüedades que venden esta clase de cosas y generan ganancias. Podríamos ganar 100,000 yenes. ¡Cien! Shu, la promotora estará en la reunión exploratoria la próxima semana. Confío en que podremos estar a la altura de la negociación. Lo siento, padre. Aún no. Hijo, ve adentro. Yo te alcanzo. Pero... sí, señor. ¿No te parece que Shu está un poco distraído? Yo veo al mismo Shu de toda la vida. ¿Recuerdas los neumáticos que querías para tu Mercedes? Sus anteojos los devolvió una chica seductora. ¿Entonces tiene novia? Al parecer superó su trauma y finalmente tuvo... ¡Oye, tonto! ¡Estamos en público! ¡No digas esas cosas! Entonces, eso nos da otro problema que resolver. Hay que investigar a esa mujer misteriosa. Lo lamento, señor. Sé que he sido su empleado personal siempre, pero Shu ha sido mi amigo desde que éramos niños. Por eso, no puedo espiarlos ni a él ni a su amante. Me niego. Despídame si es necesario. Te compraré un Mercedes nuevo. Hola, amigo Suji. Necesito que investigues los antecedentes de alguien. ¿Qué? ¿En el mismo lugar? Perfecto, te veo en la cafetería. Era Sugimoto, mi viejo compañero de escuela de la clase de Abaco. Ahora es un investigador privado. Sí, claro, de la clase de Abaco. Me rindo. ¿Qué se supone que es esto, Blanco? Es un talismán de Clara que hice yo misma. ¿A mano? Oye, qué bien. Creo que esto se podría vender por unos 100 yenes. ¡Mira eso! Dime cuánto cuesta. ¿Para ti? 3,000 yenes. ¿Qué? ¿3,000 yenes? ¡Eso es mucho dinero! ¿Qué? Es una ganga. Son tazas genuinas Wedgwood. No, no las tazas. Ese peluche. ¿Qué? ¿Esto? ¡Sí, claro! ¡Qué linda es! Pues, ¿qué tal unos 500? ¡Vendida! Siempre encuentras cosas buenas. ¿Se la compró? Tsukimi, llama a las chicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cualquier ropa que ya no queramos y un costurero? ¿Y quieren que lo llevemos? Dice que si les llevamos un costurero, nos van a dar 5,000 yenes. Ya, vámonos. Una rosquilla clásica y un café frío. Espera, que sean 2 de cada uno, por favor. ¿Qué tal? Llegaste. Vaya. Debe ser difícil crecer en una familia de políticos. Imagina a un hombre adulto teniendo a cada persona que conoce vetada por sus padres. Bueno, ¿esta mujer fatal tiene nombre? No tiene nombre, ¿eh? No te preocupes, amigo. Solo dibújala para mí. ¿Ahora dibuja un Mercedes clase S? ¿Mercedes clase S?
Vaya, tienes talento cuando se trata de dibujar autos. Si alguna vez ves un Mercedes huir, podrás hacer un retrato hablado. Ah, es que eso es lo único que sé dibujar. Como sea, esto ya lo has hecho. Veré en qué líos anda últimamente el joven Shu. Ah, puedes comerte mi rosquilla si quieres. ¿Ah? Gracias, tengo hambre. ¡Oigan! ¡Me alegra que hayan venido! ¡Ay! ¡Estamos condenadas! ¡La tierra de las personas normales! ¡Regresen! ¡Ay! ¡Me quema la moda! ¡Chicas, van a estar bien! ¡Las transformaré de nuevo! ¿Qué les parece? Blusa, pashmina, sombrero y chieco, así estás bien. ¿Otra vez? Hoy ni siquiera te estás esforzando. Hay mucho que hacer y no puedo hacer más. ¿Tsukimi, lista? Ya casi. Un segundo. ¿Eh? ¿Tsukimi? Y no sé si a dónde ha huido. Aquí está. Está sentada. La arreglé un poco. Perdón, no me percaté de que eras tú. ¿Será que encuentres el perdón en tu corazón hacia mí, Tsukimi? Pensé que eras una de esas llamadas personas normales y te grité que te murieras en mi mente. No te preocupes, mira, me pondré de nuevo mis anteojos. Este es el plan. Vamos a sentarnos todas a ser claras. Espera, ¿dices aquí en público? ¿A qué juegas? Acabamos de vender una. Vaya, ¿cuánto les dieron por ella? ¿10 yenes? Nos dieron 500. Espera, no creo que las medusas tengan diseños brillantes y florales. ¿Qué? Pero dijiste... Se supone que debo hacer más claras con las telas de esta caja. En serio, Tsukimi. No puedes solo tomar algo al azar. Encontrar la tela perfecta es de lo que se trata la moda. ¡Oh! ¡Mira esta belleza! ¡Mira! Hola. Buen día. Adelántate, papá. Necesito pasar al baño antes de la junta. Exactamente, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no nos vemos para tomar una copa en el bar de mi edificio? Hablaremos del tema. ¿Qué pasa si digo que no? Chantaje. ¿Sabes que eso es un delito? Por favor, la vida es demasiado aburrida si no rompes algunas reglas. El proyecto de remodelación. Por supuesto, lo que quieres es que mi padre lo autorice. No me hagas esperar. Soy muy lista. ¡Mira cómo lo hace! ¡Lo hace a la velocidad de la luz! ¿Cómo puedes coser a mano tan rápido? ¿Cómo no voy a poder? Es obligatorio para hacer ropa tradicional. Tengo que empezar con nada más que un rollo de tela. O lo haces bien o no lo haces, como dicen por ahí. Listo, aquí tienes. Es perfecta. ¿En serio? Una sandalia malayense, se llama Sisi. ¡Qué adorable encaje! ¡Es más que perfecta! ¡No podría ser mejor! ¡Es un nuevo personaje! ¡Y apuesto a que quiere una hermana! ¿Qué dicen? ¡Ay! ¿Creen que a alguien le gustaría comprar una medusa de tela? ¡Ni siquiera las personas normales son tan tontas! ¡Eso aburriría hasta los niños! ¡Mira qué lindo el amuleto del clima! ¿Cuánto cuesta? ¡500 yenes! ¡No, niñita! ¿Por qué me molestas? Oye, no son amuletos para un buen clima. Son muñecas de medusas. ¿Qué? ¿Esas cosas blandas en el mar? ¡Qué increíble! Creo que nunca antes vi muñecas de medusas. ¡Yo quiero una! ¡Yo también quiero una! ¡Son adorables! Son medusas hechas a mano. ¡Solo 500! ¡Qué linda! ¿Qué hace? Nada, es una medusa. Necesitaremos un cartel. Nadie sabe lo que son. ¿Qué debería decir? Algo como... Las mejores y únicas muñecas de medusas en el mundo. Cada una con diseño único. Ven por la tuya. No tiene ningún sentido. ¡Despedida! Los trenes no son relevantes. Tampoco lo es Takeochi. Olvídenlo. ¿Tsukimi? Oh. ¡Perfecto! ¡Medusa sombrero de flor! ¡Medusa púrpura rayada!
¡Medusa moteada! ¡De aquí la familia! Mayaya, quita todas esas cosas de cerámica. Solo venderemos medusas. Esperen. Nosotras... ¡Vendimos Thomas! ¡Mensaje comercial! ¡Clara! En agosto de 1940.